Qué rollo, buenas noches, Rosita. Como les dije que les iba a hacer un videito explicándoles más o menos cómo está el rollo aquí en la traileada. Ahorita traje esta caja, ahorita la voy a desenganchar, quitar mangueras, bajar patines. La traje de San Diego. Ahorita estamos aquí en Humboldt, Texas, al ladito de Houston. Al parecer pensé que me la iban a descargar, pero nomás la voy a dejar aquí. Voy a agarrar una caja vacía y esa nos la vamos a llevar para Laredo. Como más o menos unas 4 horas y media, 5 de aquí de Humboldt. Así que, pues manos a la obra. La caja que nos vamos a llevar es la Hyundai 18. Ahí está, vamos a ver. Vamos a engancharla. Ya tenemos enganchada la caja. Checar que esté enganchada, si está enganchada. Que las luces le prendan. Que tenga aire en las llantas. Ahí está entrando el airecito a la caja. Y está vacía. Está vacía. Checar que traiga sus lloveras. Vámonos. Ya nomás es ir a la caseta. Que mi compa el security nos dé salida. Nos queda 1 hora de manejo. Ahorita más o menos voy a calcular dónde vamos a parar a dormir, porque hoy no creo llegar. No sé si les dije, pero en esta bodega entregamos muebles. Buenos días, raza. Hoy es otro día, como lo pueden ver. Ayer ya no les terminé de grabar. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí atrás de un Walmart, porque ya en la noche es un batalladero para encontrar parking. Lo bueno que aquí encontré este huequito. De hecho, estaba lleno de troques. Toda esta parte y aquí ya me dejaron solo. Vamos a lavarnos la boca para empezar el día. Aprovechando que todavía no se me dan las horas para manejar, voy a entrar al Walmart. Ahí está el rojito. Se me acabaron las aguas, así que ahí vamos a comprar unas. Más o menos como en 1 hora y media. Ahorita son como las 9:40. Somos como 1 hora y media, se me van a dar. Se me va a cumplir mi ciclo de 10 horas de descanso. Y a seguir manejando. Me quedé aquí en Sally, algo así. Qué bien, vamos a ver qué rollo. Good morning. Vamos a ver qué se nos pega. Ocupo agua.
que con este se arma de 40. Pura tentación. Oh, ya nomás. Agarré un electrolito. Fueron 7,98. Unas compras leves. No. Echándose a gusto. A gusto, muchacho. Sí, se me acabó el raite. Hasta aquí nomás llega el carrito. ¿Mi pedo? ¿Cargarlo? Es hora de desayunar. Uno de mis desayunos favoritos es avena con frutas y yogur griego y un poco de canela. Se ve, no se ve tan bueno ahí, pero sabe de aquellas. Falta 1 hora con 8 minutos. Hay que estar aquí. Me llevaron por ahí un panecito. La neta. ¿Cómo te llamas, hermosa? Angélica. Pura pichi botana con ese payaso. Ya nos vamos a arrancar. Ya hice la inspección. Es hora de irnos. Estamos como a 4 horas de donde vamos a entregar esta caja vacía. Sur a la vista. Aquí venimos empezando el trafiquito. Aquí andamos echando diésel en Natalia, Texas. Ahorita me van a mandar un papel para poder entregar esta caja vacía allá en Laredo. Una limpiadita de vidrios porque para estos lados toman lata los mosquitos y los bichos. Ya traemos el release. Estamos más o menos como a 2 horas, menos de 2 horas, y llegamos. Así que ya mero llegamos a Laredo. Está gacho el calorcito para acá. Está caliente. Ya llegamos aquí donde vamos a entregar la caja. Ahorita ya me la están revisando. Y al parecer creo que la voy a parquear en la yarda de allá atrás. Aquí andamos en Laredo. Está caliente. Está muy, muy caliente. Ahí ya se quedó la caja atrás. Ya vamos saliendo aquí botando el puro tractor. Voy a ir como unos 20 minutos de aquí. Voy a recoger una traila que ya está cargada. Ahorita
les digo para dónde va esa caja. El pollito ya está listo. Ensaladita. Es hora de la papa. Ya no les grabé, pero ya traigo la caja que iba a levantar. Esta caja va para Phoenix, Arizona. Voy a entregar la mercancía y la caja ahí mismo en Phoenix, pero en otra dirección. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí ya vengo por la brechona. Por la brecha. Para sacarle la vuelta al trafiquito. Hoy es martes. Tengo que estar el jueves a mediodía entregando ahí en Phoenix. Son más o menos como un poquito más de mil millas. Voy a venir llegando el miércoles en la noche, yo creo. No les dije, pero traigo galletas. Galletas es la mercancía que traigo. Y voy para un centro de distribución ahí en Phoenix. Para los que se preguntan dónde se bañan los traileros, aquí en Estados Unidos hay varias paradas de troques. Yo en especial me paro en estas, en las Loves. Hay lavandería, hay baños, hay regaderas, tienda convencional, tiene taller mecánico, báscula para que te peses, tiene varias cosas. Y pues la neta, los baños me salen a mí gratis, porque como aquí cargo diésel, te dan baños gratis, bebidas gratis. Desodorante, champú, jabón, cotón. Como nuevo. Vámonos a descansar. Luz verde. Aquí andamos en Anthony, Nuevo México. Este aparatito nos sirve. Indica que me puedo brincar la báscula. Si me toca rojo, me tengo que meter. Te ahorras tiempo con el prepass. Llevo exactamente 50 minutos y nomás he avanzado como un cuarto de milla. Aquí estamos en Tucson, Arizona. Está parado completamente. ¿Qué rollo, raza? Buenos días. Ya estamos aquí en la finiquera entregando. Ya estamos aquí en la puerta. Traigo de las galletas sobre. Al parecer me descargan y la caja se va a quedar aquí como una cuadra. Ahí la voy a dejar y me voy a ir botando en el puro tractor hasta San Diego, California. Para matar el tiempo le vamos a dar una limpiadita al troque, que ya le hace falta. Ahí más o menos ya quedó limpiecito. Ahí es lo que le pudimos dar porque está caliente, está fuerte el sol. Vámonos, vámonos. Ya quedó la descarga. Chéquense lo que me dieron. Ya
Ahí me dejaron un paquete de galletitas. Vámonos. Vámonos, antes de que nos agarre el tráfico aquí en Phoenix. Última parada. Aquí en el Lux de Gilaven. Para echar diésel. Vámonos ahora sí, sin escalas, a la casa. Hasta aquí les voy a finalizar este video. Espero que les haya gustado. Si les gusta la idea, déjenmelo saber con un comentario. Ahí estamos, raza. Ahí los guacho. Los que me conocen ya saben quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway.